¿Quién va a dar el testimonio? Yo puedo decir. Gracias. Yo tengo, se llama PCOS, tengo un quiste en mi ovario izquierdo, en cual también tengo complicaciones para poder ovular, para tener una instrucción. Tomo medicamento para eso. Y para mí me dijeron que si algún día quiero tener un bebé, puedo tener un bebé, pero iba a ser complicado, o podía tardar, o a veces se le puede venir el bebé en el embarazo por la misma enfermedad que tengo de las hormonas, el balance, todo eso. Y mi marido y yo íbamos siempre a retiros y todo eso. Fuimos una vez el año pasado a retiro de pareja, y yo me recuerdo que el padre Hoyos estaba rezando y dijo que nos pusiéramos la mano en el vientre. Esto fue en febrero, porque siempre lo hacen en febrero. Y en ese tiempo también le pasaron dos cosas, porque el mal estaba atacando a nuestro hogar también, porque él y yo estábamos discutiendo casi todos los días. Era una cosa horrible. Y en ese momento buscamos a Dios, nos refugiamos a Él, y gracias a Dios por ese retiro, que teníamos nuestros boletos, y por algo el mal no quería que fuéramos en ese retiro, pero oramos, y yo estaba orando, Dios mío, que lleguemos ese día, y fuimos al retiro, nos reconciliamos. El padre oró por todas las mujeres embarazadas que nos tocaron el vientre, y mi esposo y yo nos caímos cuando tocamos el Santísimo, sentí el poder del Espíritu. Yo sabía que ese día iba a quedar embarazada, y al mes siguiente me tomé la prueba de embarazo y estaba embarazada de mi baby. Mujeres, a colocarse la manito aquí, y si está el marido por ahí, también coloque en el estómago, porque usted es parte de esa concepción. Vamos a orar así como qué bonito testimonio. Y mira qué niño tan bonito, cuando Dios nos regala un hijo, nos lo da bien hechecito, ¿no? Amén. A ver, por todas las madres, porque aquí va a haber mucho testimonio de mamá que estaba preocupada porque no podía tener un hijito, y va a haber mamá hasta con gemelos.